Hola a todos, hoy vamos a hacer lubina a la sal. Para ello necesitamos tres buenas luminas, unos taquitos de jamón, dos limones, media cebolla ya cortada en aros, unos pimientos del piquillo, unos tomatitos, una copita, como no, de vino, unas patatas nuevas peladas, el aceite bueno de oliva y la sal para hacer pescados al horno, sal especial que venden en cualquier centro de alimentación o supermercado. Bueno, el primer paso es poner la sal en un bol, añadirle un poquito de limón para que esté húmeda y así endurezca mejor en el horno. Utilizamos 2 kilos de sal para estas tres lubinas. Humedecida ya la sal, procedemos a cubrir todo el fondo de la pescadera que vamos a introducir después en el horno. Como veis, ya hemos cubierto el fondo de la pescadera con la sal y ahora comenzamos a poner sobre ella las lubinas y le introducimos dentro unos taquitos de jamón, como veis, y una rajita de limón, y así haremos con las tres lubinas. Seguro que esta receta le gusta a Silvia, una buena amiga. Como veis, ya hemos preparado las tres lubinas, ahora las cubrimos con el resto de la sal. Hay mucha gente que le suele echar unas gotas de agua, yo le echo limón porque así después ese limón también pasa un poquito a las lubinas. Preparado ya, solo queda meterlo en el horno 20 minutos. Pasados los 20 minutos, aquí tenéis. Ahora tenemos que romper la sal con un macito para que salga mejor, porque queda muy dura y, como veis, ha cogido un colorcito marrón. Y un consejo que os doy es que también depende todo de la temperatura que lo pongáis. Es conveniente ponerlo a 180 grados y con ventilador de aire. Retiramos la sal con una pala de pescado y con mucho cuidado para que no se nos rompan las lubinas. Igual que estamos preparando la lubina, podéis poner sargo dorada, jurel, que está riquísimo, y la sarda también. Bueno, ya hemos puesto en una fuente las tres lubinas y ahora procederemos a sacarle la piel para que tengan una mejor presentación. Como veis, es muy fácil. Ayudados con un tenedor y un cuchillo o una pala de pescado, le tiramos poquito a poco de la piel para que nos quede entera los lomos de lubina. Ya lo veis ahí cómo queda. Yo la suelo presentar así en la fuente y le saco también la cabeza. Como veis, es un plato muy fácil de preparar. Pues ya hemos acabado esta receta. Hemos sacado la piel, como veis. Ahora yo le voy a sacar las cabezas. Bueno, ya hemos acabado. La adorno con unos trocitos de limón y preparado para llevar a la mesa. La próxima receta es preparar las patatas que acompañan a este plato. Espero que os gusten las lubinas. Un fuerte abrazo para todos y pronto podréis conocer mi ciudad a través de esta página. Un saludo.